Desarrollaré en los siguientes minutos, en la agenda de esta charla, los siguientes 6 puntos. Introducción. La cirugía robótica, sinónimo de cirugía asistida por robot por mínima invasión, ha tenido crecimiento importante en la población adulta. Hay pocas publicaciones en el campo de la cirugía pediátrica general. Está demostrado con un importante número de pacientes que la cirugía robótica es segura para los niños. En Latinoamérica, las publicaciones en cirugía pediátrica son escasas. El porcentaje actual en el mundo de la cirugía robótica apenas alcanza el 2%, la laparoscopía el 31%, y aún todavía 2/3 partes de la cirugía en el mundo se realiza con técnica abierta, por lo que tenemos un área de oportunidad y debemos propugnar por su adopción. La cirugía robótica es el futuro. Las aplicaciones de la cirugía robótica son numerosas en la población pediátrica. Cundi y colaboradores, en un análisis de la primera década de la cirugía robótica pediátrica, analizando 137 publicaciones con casi 2.400 pacientes, encontraron que el 60% de la cirugía es urológica, el 37% es gastrointestinal y el 3% es torácica. Una diferencia trascendente de la cirugía de invasión mínima entre la laparoscopía convencional y la robótica es la curva de aprendizaje, donde con menos número de procedimientos el cirujano robótico gana la destreza necesaria para ofrecerle al paciente la seguridad. Otras diferencias importantes entre la laparoscopía convencional y la robótica como formas de invasión mínima es que la cirugía robótica ofrece ventajas para el cirujano y más beneficios para el paciente. En robótica, los movimientos del cirujano son en escala, con visión 3D, alta definición y visión estereoscópica, con 7 libertades de movimiento de los instrumentos. Se evita el temblor, el cirujano mismo maneja la cámara. El cirujano opera cómodamente sentado, con total ergonomía, con lo que representa para esto una mayor seguridad y desde luego es telecirugía. Globalmente se han realizado una cantidad importante de cirugías en el mundo, a pesar del escaso porcentaje que representan estas. En los primeros 18 años se han realizado 6 millones de cirugías en el mundo. Y en los últimos 2 años, el crecimiento ha sido exponencial, alcanzando el 1.000.000 de procedimientos en el año próximo pasado. En nuestro país, México, hay 15 programas de cirugía robótica activos. En América Latina, en conjunto, suman 60 instituciones con esta tecnología. La cirugía robótica pediátrica inició en el año 2000, cuando el doctor Menninger en Alemania operó las primeras 2 funduplicaturas y 2 años más tarde el doctor Peters en los Estados Unidos realizó la primera cirugía urológica, una pieloplastía. Fundamento y propósito. Son escasos los reportes de cirugía de invasión mínima robótica en el mundo en la cirugía pediátrica general. No hay reportes de programas en nuestro país, México, ni en Latinoamérica, y el tratamiento estándar es la cirugía abierta para procedimientos complejos. Nuestro propósito es informar nuestra experiencia y resultados del programa de cirugía robótica pediátrica. Esta es una imagen panorámica de nuestro quirófano en el Hospital Central Militar. Material y métodos. Es un estudio observacional, prospectivo y longitudinal, con una muestra convencional en el periodo de marzo 2015 a febrero 2019. El estudio se llevó a efecto en nuestras instalaciones hospitalarias en la Ciudad de México. Incluimos a todos los pacientes y algunos adultos que se aprobaron por el Comité de Cirugía Robótica para someterse a cirugía. Fueron 10 las variables analizadas y que de forma prospectiva se registraron para poder comparar nuestros resultados con lo publicado en la literatura. Empleamos un sistema quirúrgico Da Vinci modelo SI, cuyos componentes principales son la torre de visión, el carro paciente con los brazos robóticos y la consola del cirujano. En el video mostramos el acoplamiento o docking, donde los brazos robóticos son acoplados a los trócares y después el cirujano sale del campo quirúrgico y desde la consola realiza la cirugía. Como mencioné, es telecirugía. En relación a instrumentos, y accesorios en cirugía robótica, hay toda una variedad, aproximadamente 60 instrumentos diferentes según la especialidad para disección, corte, sutura, control de hemostasia, aspiración, engrapadoras, etc. Clasificamos nuestras complicaciones en base a la clasificación mundialmente aceptada de Clavien-Dindo, empleamos medidas de tendencia central y realizamos el seguimiento posoperatorio en los pacientes. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de nuestra institución. Resultados: en 47 de los meses de nuestro programa hasta febrero del presente año, realizamos 247 cirugías robóticas, correspondiendo a la urológica casi el 47%, a la gastrointestinal el 45%, a la torácica el 5% y a la oncológica el 3%. Los procedimientos más frecuentes en la urología han sido pieloplastía, reimplante y nefrectomía. Las técnicas complejas que hemos realizado son pieloplastía, reimplante, derivaciones tipo Mitrofanov, desderivaciones de ureterostomía y neoreimplante ureteral y cistoplastía de aumento, entre otras. Algunos casos, como ejemplo de cirugía urológica, esta niña de 7 meses de edad con 6.56 kilogramos de peso, con una obstrucción ureteropielica, con una megapelvis renal. Como observamos en el videoclip, la cirugía muestra los pasos trascendentes del procedimiento. En frecuencia le sigue el reimplante vesico-ureteral para el tratamiento del reflujo. Es una técnica compleja que exige del cirujano experiencia. Este procedimiento, que es un reimplante extravesical robótico. Las técnicas urológicas complejas son las derivaciones tipo Mitrofanov o apéndico vesicostomía con y sin aumento vesical, con ilio o con colon, para el manejo de la vejiga neurogénica. Del grupo de la cirugía gastrointestinal, las técnicas más frecuentes son la funduplicatura primaria o la reintervención de la funduplicatura, la colecistectomía y las biliodigestivas para el manejo del quiste de colédoco y la atresia de vías biliares. Ejemplo de esto, tenemos esta hernia hiatal compleja con antecedente de una funduplicatura a los 3 años de edad y 9 años posteriores presenta sintomatología por hernia hiatal y desmantelamiento de la funduplicatura. Es una cirugía compleja, laboriosa, pero con la cirugía robótica se facilita. El tratamiento del quiste de colédoco y donde el tratamiento en nuestra experiencia previa en cirugía abierta fue la reconstrucción con Y de Rux, la hemos realizado con todo éxito en la cirugía robótica, sin complicaciones y sin conversiones. Esta cirugía se realiza en 2 fases, una asistida por la paroscopía y la parte robótica en donde se realiza la colecistectomía, la resección del quiste y la hepático-yeyuno-anastomosis. Son 12 los procedimientos en cirugía de tórax que hemos realizado. La mayoría representan lobectomías y plicatura diafragmática. Desde el punto de vista de los promedios en edad, 23 meses, peso 11 kilogramos, con porcentaje de complicaciones, conversiones y estancia posoperatoria dentro de lo que ofrece la literatura que representa en esta patología la de tórax. El diagnóstico más frecuente en relación a cirugía de tórax también, que es la lobectomía pulmonar, la malformación adenomatoidea, como es este caso que estamos observando en la diapositiva. En la lobectomía pulmonar, que es la solución de este problema, en los niños escolares y lactantes la realizamos fundamentalmente con ligadura de vasos y bronquios, con sutura o con grapas, mientras que en el escolar y en el adolescente es prácticamente como en el adulto y fundamentalmente empleamos engrapadoras. La eventración diafragmática, que la solución es la plicatura diafragmática, del lado derecho la realizamos a través del tórax, del lado izquierdo a través del abdomen, y comparen una toracotomía anterolateral amplia que requiere esta técnica en comparación con la cirugía de invasión mínima. La cirugía oncológica han sido casos de patologías aisladas donde los resultados son satisfactorios, sin complicaciones y solo una conversión, y hemos tratado problemas tanto a nivel abdominal como a nivel torácico. Una niña, un ejemplo, con tumor de Wilms de 6 años de edad, con una nefrectomía radical izquierda. El parámetro en este caso, o en estos casos de lesiones tumorales renales, que es que la lesión no rebase la vértebra ipsilateral del lado que se está presentando el tumor, y de esta forma puede llevarse a cirugía con éxito. Un ejemplo interesante, un teratoma mediastinal anterior de 9 centímetros de diámetro y que en un niño de 6 años con todo éxito tratamos con cirugía robótica. Globalmente, nuestros resultados con 247 operaciones, con nuestro índice de conversión de 3.3%, complicaciones de 0.8% intraoperatorias y 2.8% de posoperatorias, transfusiones solo en el 4.5%, el paciente más pequeño de 2.5 meses con peso de 4.6 kilogramos, la cirugía robótica de consola de 125 minutos en promedio y la estancia posoperatoria promedio de 2.5 días. Discusión. Hasta 2017, el número de sistemas Da Vinci instalados en el mundo ascendía a 4.400. Los Estados Unidos representan la mayor parte de la aplicación de esta tecnología, el 65%, pero para América prácticamente representan el 96% y Latinoamérica representa para el mundo el 1.6%. Comparativamente con nuestros resultados, hay pocas publicaciones con las que nos podemos comparar debido a que se traten de cirugía pediátrica general. Mihan en 2008 en los Estados Unidos publicó sus primeras 100 cirugías, después vinieron en el 2010, 2011 y 2017, variando su casuística entre 11 y 144 operaciones, en periodos que variaron de 10 meses a 6 años, con complicaciones entre 0 y 9%, y intraoperatorias y posoperatorias entre 1.4 y 9.1%, con índices de conversión a abierto o laparoscópico de 0 al 13%. Nuestros resultados en 247 operaciones son prácticamente muy semejantes a centros hospitalarios de países desarrollados. También recientemente el doctor Nicolás Fernández de Toronto, Canadá, publicó una revisión sistemática de la cirugía robótica pediátrica y afirma que hay una vasta suma de manuscritos publicados que apoyan la aplicabilidad y la seguridad de la cirugía robótica. Consideraciones importantes. La cirugía robótica tiene especial aplicación en cirugía reconstructiva compleja. En cirugía compleja es frecuente pasar de la técnica abierta a la robótica. Nuestra experiencia muestra que la cirugía robótica tiene baja morbilidad. El propio personal de salud y los mismos cirujanos y urólogos pediatras se expresan con frecuencia con comentarios de la cirugía robótica como los siguientes: solo aumenta costos, abierto lo opero mejor y más rápido, Hago lo mismo que con la laparoscopía, la cirugía robótica tiene más complicaciones, además de que a los padres ni siquiera les mencionan o ofrecen esta opción. Razones: desconocimiento, escepticismo al cambio, resistencia al cambio, y los derechos de los niños, ¿dónde quedan? Considerando que esta tecnología tiene 19 años aplicándose en el mundo. ¿Cuáles son los beneficios para el paciente con la cirugía robótica? En comparación con la cirugía laparoscópica tradicional, que son todas estas complicaciones, todos estos beneficios que vemos, se incrementan porque especialmente hay menos dolor, reciben menos transfusiones, hay menor riesgo de complicaciones, la estancia posoperatoria es más corta y hay mayor seguridad para el paciente. Comparto la referencia de nuestro trabajo que hace 3 días precisamente se publicó en Frontiers con nuestros primeros 3 años de experiencia de la cirugía robótica. Conclusiones: es segura y efectiva en niños. Podemos realizar una gran variedad de técnicas quirúrgicas. Hay pocas publicaciones de series en niños como la nuestra. Los cirujanos pediatras debemos promover sus beneficios y también su aplicación. Esta es la primera serie prospectiva de cirugía robótica en niños en Latinoamérica. Nuestros resultados son similares a centros de países desarrollados y el futuro en este campo será sorprendente. Un programa de cirugía robótica pediátrica debe incluir objetivos de expansión en volumen de cirugías, selección adecuada permanente de casos, capacitación de todo el equipo quirúrgico e innovar. Y en hospitales privados es necesario contar con un modelo económico sólido que incluya marketing dirigido al público en general, a los padres de familia y a las compañías aseguradoras. Agradezco a todos su valiosa atención. Este es mi correo electrónico y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.